Hola a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente al canal de Aportes para la Historia. Hoy tenemos para ustedes una propuesta a partir de la conferencia que brindó la doctora Patricia Funes en el cierre de las jornadas, Reflexiones sobre la enseñanza de la historia americana en la escuela secundaria y la universidad, organizadas por la Cátedra de Historia General de América Contemporánea y el Grupo de Estudios Latinoamericanos en el mes de mayo de este año. Dicha conferencia abordó primeramente una cuestión central para los historiadores: los productos originarios del continente americano, como el tabaco, el maíz y la papa, que tuvieron un papel central en el proceso de alimentación de los europeos. Se hizo hincapié en ese vínculo entre las sociedades y los productos de la tierra. Sin embargo, la doctora Funes además ensayó cuestiones sobre el género, desarrollándolo a través de las biografías de Blanca Luz Brum y La Coronela. En Aportes verás la conferencia completa. Sin embargo, a los fines escolares hemos decidido editar su charla en tres partes. Hoy les presentamos el capítulo sobre la poetisa uruguaya Blanca Luz Brum. En la introducción, donde aborda cómo enfocar las cuestiones de género, es el remate de su mirada sobre Blanca Luz. Entendimos que este final era el mejor comienzo para comprender los desafíos de la historia de género. El video está subtitulado pensando en el público con problemas auditivos. Además, hemos decidido hacer una ilustración con los personajes y otros datos que la conferencista va señalando. Entendemos que nuestros alumnos deben poder observar cómo los historiadores profesionales reflexionan sobre su trabajo, sus desafíos y a quienes quieren rescatar para hacer más luminosa y justa la descripción sobre el pasado. Ahora, esa, la demanda de las estudiantes que quieren historia con mujeres, ¿se puede y no se puede? Porque, a ver, si yo les cuento la historia de Blanca Luz y de cada uno, no explico quién es Mariátegui, quién es Miró Quesada, quién es José Clemente Orozco, por qué era del Partido Comunista, por qué lo mete preso a Orozco la Revolución Mexicana, por qué lo mete preso a Orozco la Revolución Mexicana, ¿sí? ¿Y qué era el Frente Popular en Chile? ¿Y por qué estaba acá Blanca Luz? ¿Y por qué le hace? Porque desde una idea comunista le hace la campaña a Perón, ¿sí? Entonces, no tiene sentido. O sea, si no hago ese trabajo de deconstrucción. Ahora, es muy interesante la historia de Blanca Luz. Ahora, fuera de algo que le dé sentido, bueno, no pasa a ser un cuento para leer a la noche, ¿no es cierto? Una obra de ficción. Bueno, eso es un desafío. Pero también reflexionar, porque digo esto porque es otra discusión, ¿no? Que está muy presente. Queremos que los planes de estudio haya mujeres. Y yo le digo, yo también. Pero a veces se puede y otras veces no se puede. O sea, ni las orientaciones sexogenéricas ni hacen a la historia más o menos interesante. Es cierto que hay una tendencia del mainstream historiográfico a reproducir los mismos poderes patriarcales que hay en la sociedad, los mismos, y que en general las mujeres o las historiadoras no están tan citadas. Esto es así, realmente así. Pero también que la historia la escriban las mujeres no quiere decir que no tengan una versión no patriarcal, ¿eh? Esta es la otra cosa. Pero sí recorre casi todo el siglo XX con la biografía de una mujer, de Blanca Luz Brum. ¿La conocen, a Blanca Luz? ¿Sí o no? Les digo cuatro cosas. Blanca Luz era una uruguaya, poeta. La hicieron casar, se casó muy joven, con un poeta uruguayo, ¿sí? Muy romántico, el asunto la raptó, etcétera, etcétera. Tuvieron un hijo. Se muere, el marido se muere muy, muy tempranamente. Entonces ella se va al Perú con su bebé para que lo conozca la familia
de su marido, Paredes. Ahí lo conoce a María Tell. Se lo presenta a Magda Portal, otra gran mujer, una prista, ¿sí? Magda Portal se lo presenta. Es secretaria de María Tell, escribe en Amauta, saca una revista que se llama Guerrilla. Era hermosísima. Hay un poema, pero hay un poema de González Tuñón donde él dice que haría todas las revoluciones del mundo con tal de que lo amara Blanca Luz. Bueno, pero ahí se casa con Miro Quesada. Miro Quesada, gran familia, muy aristocrática de Lima, esta una arrastrada, le decían el colchón de América Latina, ¿sí? Porque era muy audaz, era muy radical. Bueno, entonces se casa con Miró Quesada, pero se tiene que divorciar porque ya nadie la quiere, entonces se va a Chile. Pero, y después se va a México. Entonces en México, se vuelve a Montevideo. En Montevideo hay un viaje de Orozco, un viaje político que hace por el año 33, que se va, que la Internacional lo manda a Montevideo primero y a Buenos Aires después. Ahí la conoce ella. Se enamora perdidamente. Entonces, ella también se enamora. Se cruzan a Buenos Aires porque él quería hacer murales en las calles de Buenos Aires. En la década de fama no estábamos haciendo murales, ¿no es cierto? Entonces, lo agarra a Natalio Botana, que era el director del diario Crítica, y le da la cava famosa, donde hace un mural absolutamente único, ¿sí? ¿Quién aparece en el mural? ¿Quién es la mujer que aparece? ¿Con tetas, sin tetas? ¿Cómo ve que soy? ¿Cómo es René? Blanca Luz. Lo que pasa que para entonces el que se ha enamorado de Blanca Luz es Botana. Y Botana tiene una esposa anarquista, la Salvadora Medina Onrubia, que era de armas llevar, pasó por la cual tiene que salir disparada, ella y Orozco. Pero Orozco se vuelve a México y ella tiene también como un romance, etcétera, etcétera. Bueno, hay varias cosas, pero además llega a los años 40. Y entonces ella le hace como la campaña al general Perón. Así como salió del anarquismo, pasando a la anarquía. También tiene entrevistas con Sandino, va a la revolución sandinista. Wow. Con Perón. Entonces, es más, hay toda una cosa que dice que Brave, no Perón, sería, porque eran agente de prensa de Perón. Sería un eslogan de Blanca Luz. Bueno, gana Perón y aquí quién no les no, aquí quién no le cae bien. A ver, ¿a quién no le cae bien Blanca Luz? Ahí va, obvio. Rajando Blanca Luz a Chile. Bueno, ahí le hace campaña al Frente Popular. Después se la deshace, se casa con un chileno, tiene otra hija, otro hijo. Pasa el 55, lo saca Patricio Kelly de una cárcel en Santiago de Chile, disfrazada de monja, ¿sí? Lo saca. Patricio Kelly, bueno, con la idea de retorno de Perón, bueno, muy bien. Después se casa con otro chileno que era de Braniff, era una ¿vale? Y se empieza a poner de reaccionaria, porque le hace la campaña a la democracia cristiana en Chile, y cuando gana Salvador Allende en el 70, le agarra como un terror al comunismo, ella que había andado por todas partes, que había hecho toda la militancia, que había escrito toda. Entonces. Se pone muy reaccionaria y se va a vivir en la isla Juan Fernández, que es la isla de Robinson Crusoe, ¿sí? Todo esto que estoy contando es biográfico, no es un cuento así de para que los niños se duerman a la noche. Cuando el golpe del 11 de septiembre, ella junta joyas para bancar a Pinochet, ¿sí? Se vuelve pinochetista. Y se muere Juan Fernández, bueno, muchos años después, etcétera, etcétera. Esa vida de esa mujer, hay un documental. Lamentablemente, yo soy tan injusta con los realizadores porque no me acuerdo del apellido. Es un documentalista argentino, apellido largo, ahora me lo voy a googlear.
vasco, que hizo una bellísima biografía que se llama Yo no viajo escondida, y que tiene una versión de la vida de Blanca Luz,